Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy pues seguimos celebrando a la Facultad de Ciencias Médicas con sus diferentes carreras. En esta ocasión nos toca la carrera de Nutrición y Dietética de la UCSG. Es por ello que nos acompaña su directora, la doctora Marta Celi. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto. Y bueno, ahora estamos en el aniversario número 54 de la Facultad de Ciencias Médicas, entonces eso ha representado un gran evento en el que participamos pues todas las carreras. La carrera de Nutrición y Dietética es una de las que pertenece al área de la salud, por lo tanto se encuentra en la facultad y participando de todos estos eventos, ¿no? Comenzamos prácticamente con un evento cristiano, la Misa de Acción de Gracias. Eso fue bastante emotivo. A pesar de la virtualidad, hubo una buena participación de nuestros docentes administrativos. Tuvimos nosotros la oportunidad, un poco antes de comenzar este año, en donde prácticamente comenzó el segundo parcial, tuvimos la oportunidad de haber trabajado presencialmente en asignaturas prácticas. Entonces habíamos tenido esa oportunidad de vernos e interactuar un poco, ¿no? El evento dentro de la virtualidad nos hizo nuevamente extrañar un poco la presencialidad. No solamente por la situación de la preocupación en cuanto a la salud y a cómo esté cada uno de nosotros, sino al hecho de que se extraña ese contacto, tanto desde el punto de vista de observar, tocar, de poder saludar a nuestros compañeros. Y me imagino que si nosotros como profesionales estamos pasando por aquello, nuestros estudiantes que son jóvenes y mucho más emotivos también, ¿no? Entonces hubo una muy buena participación y esa sensación, esa calidez, ¿no?, fue humana, que nos caracteriza. Entonces, después de lo relacionado con la Misa de Acción de Gracias, se realizaron varias actividades. La carrera de Nutrición y Dietética, dentro de lo que comprende pues su perfil, participó en varias de estas actividades. Una de ellas, conversatorio de los trabajos de investigación relacionados con el COVID. Entonces, justamente en esta época de pandemia, la investigación no ha frenado, sino que más bien se ha incentivado. Y uno de los temas que pasó a ser principal es justamente el COVID. La alimentación en este periodo ha sido una necesidad, no solo en cuanto a mejorarla, sino en cuanto a saber qué tan importante puede ser para preservar la salud o para una rápida recuperación. Entonces, dentro de este proceso se han levantado los trabajos de titulación de nuestros estudiantes para poder determinar la frecuencia, los patrones de consumo, para poder determinar de pronto qué es lo que está pasando con las diferentes edades. Algunos de ellos han acudido a comunidades, pero otros, inclusive como la educación se manejó en la virtualidad. Entonces tuvieron la oportunidad de realizar esta gran tarea dentro de escuelas, colegios que están recibiendo esta educación virtual. Entonces, como para ayudar a ver qué tanto ha cambiado el estilo de vida, qué tanto ha cambiado el patrón de consumo, qué tanto se ha estimulado, se ha generado el consumo de estos alimentos que son prácticamente... Si los alimentos industrializados deberíamos nosotros disminuir su consumo, pues bien, más bien aumentado dentro de esta pandemia y dentro de toda esta situación por la que hemos estado atravesando. El hecho de que realicemos todas estas actividades como las que estamos realizando
este momento en el aniversario número 54 de la facultad. Todas estas actividades les dan ideas, todas estas actividades les permiten a ellos también ser dinámicos y aplicar esto mismo dentro de su vida laboral. Entonces, nosotros estamos llamados como docentes a incentivarlos. No todos los estudiantes son dinámicos, pero esta enseñanza como que los despierta, como que los mueve. Siento que no es presencial y que es virtual, han tenido que adaptarse a ello. Y cuando están elaborando, se dan cuenta, este mundo, este momento, por todo lo que está pasando, no es presencial en el 100%. También se han tenido que adaptar a la virtualidad. Todo lo que estamos haciendo les ha proporcionado ideas, les da ideas y no los deja detenerse. Estamos realizando una feria laboral que se va a ejecutar próximamente, así es. También va a participar todas las carreras de la facultad y va a participar la carrera de nutrición y dietética, ¿ya? Vamos a tener dentro de poco, me parece que mañana, vamos a tener una presentación de cada una de las carreras desde el punto de vista de admisión, la presentación de la carrera y de los laboratorios, de las principales actividades que realizamos dentro de la carrera, ¿no? Entonces, este tipo de presentación genera que nosotros vayamos un poco más allá. Todas estas actividades que se están realizando también en base a la celebración por este aniversario número 54 de la Facultad de Ciencias Médicas, sin duda también ayuda a que muchos de los estudiantes que tal vez no pertenecen aún a la facultad y a la carrera de nutrición, se den cuenta de este tipo de actividades que se realizan ya dentro de la vida universitaria. Antes de finalizar, doctora, para que también dé la invitación, sé que estamos en periodo de admisiones, entonces para que invite a la gente a que se una a la carrera de nutrición y por qué estudiarla en UCSG. Definitivamente, dentro del perfil de egreso de la carrera de nutrición y dietética, en donde salen como licenciados en nutrición y dietética, los fuertes en esta carrera son no solo el trabajo con los alimentos, sino la parte clínica, la estructura que le da el conocimiento para poder participar con equipos multidisciplinarios de salud, médicos, fisioterapeutas y enfermeras, formar parte de un equipo multidisciplinario, el equipo de profesionales que tenemos y que conforman la plana docente, es importante. En su mayoría se encuentra culminando, y algunos ya lo hicieron, su PhD, por lo tanto, estamos muy motivados a entregar nuestra información para la formación educativa de las nuevas generaciones. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y en esta ocasión vamos a seguir conversando acerca, en el marco de la celebración de los 54 años, este aniversario tan importante de la Facultad de Ciencias Médicas, y cómo no hacer parte de esta celebración también a una de sus carreras destacadas como lo es fisioterapia. Es por ello que hoy nos acompaña el doctor Stanley Jurado, director de la carrera de fisioterapia en la UCSG. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha participado en esta ocasión la carrera de fisioterapia dentro de esta celebración? Encantado, buenas tardes, un gusto saludarla, y pues me alegra que dentro del esquema que se está manejando para celebrar el aniversario de la facultad, pues la carrera de fisioterapia tenga esa participación, siendo una de las 5 carreras de la facultad. Bueno, la facultad pues ha elaborado una serie de actividades, una programación para la celebración de este aniversario número 54, y la carrera pues no está desligada de aquello. En lo que tiene que ver con la programación que se ha venido desarrollando ya, porque en el esquema de celebración están una serie de acontecimientos que se han venido desarrollando en esta semana. Hemos participado en la información que el proyecto que tiene como facultad, el proyecto Familia y Comunidad,
la información de la carrera, pues se tenga que precisar, es decir, todas las actividades en las que han participado nuestros docentes y estudiantes, el desarrollo en las actividades de campo que implica el trabajar, y también todo lo que durante el tiempo de vigencia de este proyecto la carrera pues ha venido participando. Doctor, también comentar un poquito, y usted me decía tras micrófono, la facultad cumple 54 años, pero la carrera también pues cumple sus años. ¿Cuántos años ya tiene de creada la carrera de fisioterapia en la UCSG? Bueno, le comento que la carrera específicamente en este año 2022 cumplirá 15 años de vigencia, ¿sí? La carrera pues es una de las carreras más jóvenes, podríamos decir, de la facultad, y ha venido desarrollando pues su quehacer como formadora de profesionales en fisioterapia, con sus objetivos claros, su misión, su visión. Hemos participado, como el resto de las carreras, en los procesos de rediseño curricular, en donde la normativa pues nos permitió hacer una revisión desde las estructuras de nuestra malla misma hasta los contenidos mínimos que las asignaturas pues tributan a ese perfil profesional y a los logros de aprendizaje. Siendo así, pues hemos participado durante todo este tiempo en la formación de profesionales en el área de la salud, con un objetivo muy claro, que es el posicionar a este profesional en fisioterapia para que dentro de un equipo multidisciplinario en salud y de rehabilitación se maneje desde algunos ejes formativos, desde el diagnóstico, la evaluación, la detección de limitaciones funcionales y la aplicación de tratamientos que tienen que ver con el bienestar y la salud. Doctor, ¿qué se puede destacar también de nuestros estudiantes y graduados de la carrera de fisioterapia en la UCSG? Dentro del perfil profesional del fisioterapeuta, nosotros nos preocupamos de que sea un profesional con una formación muy holística, ¿no? Una formación integral en donde no solamente sea el conocimiento, el fundamento teórico, la parte práctica, es decir, la experticia profesional, sino que también sea un estudiante que se forma y que luego será un profesional, para que tenga esa calidez, ese espacio de reflexión, ese espacio de concretar, ¿no? Desde el punto de vista de la integralidad, de el ofrecer a la salud del paciente, ¿no? Esa situación que a veces está un poco echada a menos, porque el profesional en fisioterapia debe de tener un alto sentido humanista, porque siempre le decimos a nuestros estudiantes, ustedes están preparando para trabajar con otra persona que es igual a ustedes, que siente, piensa y tiene emociones igual que ustedes. Entonces, eso un poco labra ese espíritu humanista, ¿no? Aparte de la formación en humanidades, en ser expresivos, en tener conocimientos de lenguaje y todas las habilidades, pues, en la educación moderna que necesitamos imprimir en los chicos. El nuevo esquema o la fisioterapia actual, ¿no? Tiende a no solamente atender personas o pacientes que hayan tenido alguna limitación neuromusculoesquelética o alguna complicación funcional, sino que trabaja en los procesos de atención, de prevención y de recuperación y habilitación. Por lo tanto, ustedes van a trabajar en todas las fases y en los niveles de atención en salud, porque podemos prevenir el que una persona que no tiene problemas se vaya a complicar porque, por ejemplo, hacemos recomendación para desarrollar actividad física, hacemos recomendaciones para cuidar su postura y el cuidado de,
de sus músculos y que de pronto más adelante no tengan dolores musculares, contracturas, limitaciones. Es decir, atendemos todos esos ejes que nos permite dimensionar desde el nacimiento hasta las fases finales de nuestra existencia, pasando pues por todos estos niveles, cada situación que se presenta, cada problemática que se presenta, el fisioterapeuta puede actuar en esos distintos niveles y no se diga de casi todas las especialidades médicas. Tuvimos en un conversatorio con nuestros graduados que se han radicado en España, específicamente tuvimos el conversatorio con 5 graduados de la carrera que están haciendo su maestría y que están laborando en estas esferas en donde les permite precisamente poner en práctica todo lo que aprendieron en esta Universidad Católica. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos acá en Agenda Universitaria. A usted, un gusto y siempre a la orden. Buenas tardes. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos acá en su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión estoy conversando con la licenciada Ángela Mendoza, quien es la directora de la carrera de enfermería en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, carrera de enfermería que también se suma a la celebración de este aniversario número 54 de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Un cordial saludo a todo el público televidente. En primer lugar, estamos felices porque la carrera en conjunto con la facultad pues está celebrando este 54 aniversario y en realidad para nosotros como facultad y como carrera perteneciente a dicha facultad pues nos complace, es de mucha satisfacción pensar que como carrera también tenemos ya 49 años de formación y formando académicamente profesionales para la salud. La carrera de enfermería también bastante importante dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, esta carrera que conlleva mucha vocación. ¿De qué manera está participando también la carrera, sus estudiantes, docentes, autoridades, de estas actividades que se están realizando en el marco del aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas? Bueno, le cuento que nuestra carrera está participando activamente. Hemos participado de la Misa de Acción de Gracias, que fue el primer evento, agradeciendo en primer lugar a Dios también por los años de formación y de participación. Luego hemos participado en las otras actividades como un conversatorio a graduados. Ayer tuvimos la participación de graduadas nuestras en vivo y en directos. También otras de las actividades que hemos participado es la exposición de los casos clínicos. Esta vez ya son la quinta participación también que nuestra carrera tiene en este evento. Pero también vale destacar el esfuerzo que nuestros estudiantes hacen a nivel comunitario y a nivel hospitalario. Ellos dieron a conocer directamente sus experiencias a través de los casos clínicos y a través del aprendizaje en el área comunitaria, las diferentes estrategias que ellos hacen, participan, estuvieron informando a las autoridades y a sus compañeros también de grado, qué es lo que ellos hacen en una práctica preprofesional. También el día de mañana, pues estaremos trabajando en la Casa Abierta, dando a conocer también la perspectiva y el objeto de estudio que nuestra carrera tiene para el desarrollo directamente de todos estos profesionales y para la formación académica de ellos. Damos a conocer la malla curricular,
damos a conocer también las áreas de prácticas, las áreas de los laboratorios que tenemos también y que contamos, las áreas hospitalarias, las diferentes áreas donde nuestros estudiantes, una vez que terminan sus áreas de prácticas de formativas, luego llegan a una parte de prácticas preprofesionales y también damos a conocer los distintos convenios con los que la carrera cuenta para participar de dichas prácticas, ¿no? ¿De qué manera también se incentiva como parte de la carrera a que los graduados participen de estas actividades? Como nos comentaba, doctora, pues tuvieron la oportunidad de reunirse con muchos de los graduados que se encuentran en el exterior. ¿Cómo también se incentiva que ellos sean parte de esta celebración desde su alma mater? Hoy, para ellos, contactarlo, nosotros llevamos directamente, tenemos una base de datos y tenemos la lista de seguimiento a graduados. Dentro de la carrera tenemos a una delegada de nuestras docentes que es la responsable de hacerles el seguimiento para compartir con ellos su participación y también decirles que nosotros como alma mater en la que formamos directamente a los profesionales, no nos olvidamos de ellos. El hecho de que ya el graduado salga de nuestras aulas universitarias o de nuestra universidad, eso no quiere decir que nosotros nos olvidamos, sino que hacemos ese seguimiento para ver dónde están trabajando, si están trabajando dentro del campo profesional en el que se formaron, si son felices, de repente que nos cuenten sus experiencias, también si la formación académica con la que ellos recibieron está acorde a lo que en realidad el mercado laboral les exige, ¿no? Entonces, a través de esta base de datos que tenemos, los contactos de ellos, nunca quedamos directamente lejos de ellos, sino que siempre muy cerca, para poderlos llamar, poder conversar. Y para ellos en realidad es muy gratificante saber que su universidad no se olvida, saber que los tiene presente y también motivo de mucha experiencia y de satisfacción para los estudiantes, porque ellos ven que la carrera de enfermería no solamente se enfoca en un ámbito local, sino que puede ser regional, mundial, en la que pueden participar, porque la enfermería en cualquier lugar del mundo es la misma. La que muchas veces nos limita es quizás un idioma, pero que si le pones gana, tienes de repente un emprendimiento para aprender de los otros idiomas donde se habla a nivel del mundo, vas a poder directamente trabajar como enfermero o como enfermera en las diferentes instituciones que se requieren del cuidado de una enfermera o de un enfermero. Nosotros como enfermeras estamos hasta el último momento de la vida cuidando de ese individuo que muera en brazos y apoyo de Dios, porque si necesitas el apoyo psicológico, espiritual de un sacerdote, de la religión que sea, de un pastor, de cualquiera de las religiones que el ser humano practique, enfermería tiene que permitirle, es lo que le enseñamos a los estudiantes, que enfermería tiene que permitirle a esta persona que pase directamente a darle directamente ese apoyo espiritual hasta el último momento de vida, porque sabemos que el oído es lo último que el ser humano pierde, ¿no? Entonces, que esa persona le va a escuchar, saber que directamente estás allí dándole ese soporte hasta el último momento que esa persona merita. De verdad que nuestra profesión es grandiosa, es de vocación, es de servicio. Admiro lo que he hecho porque soy enfermera también de vocación y enfermera donde he trabajado en diferentes establecimientos y he estado desde el momento de la concepción hasta la muerte.
Sin duda, esas cosas mágicas que brinda también la profesión y, como se lo repetía, es bastante admirable. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario.